Bienvenidos todos aquí desde el Monasterio de la Visitación. Con gran alegría queremos recibirlos e invitarlos en esta novena del Sagrado Corazón de Jesús, para que todos unidos demos gloria y extendamos el reinado del Corazón de Jesús a toda la humanidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy y me pesa de todo corazón porque con ellos he ofendido a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar y confío que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Oración preparatoria. Oh corazón de mi amado Jesús, en quien la Santísima Trinidad depositó tesoros inmensos de celestiales gracias, concédenos un corazón semejante al tuyo y la gracia que te pedimos en esta novena, si es para mayor gloria de Dios, tu sagrado culto y el bien de mi alma. Amén. En un momento de silencio presentemos nuestra intención. La consideración en este quinto día es para orar por nuestros queridos y amados sacerdotes, invitarlos a orar por ellos, ya que ellos son los que nos dan el cuerpo y la sangre de nuestro Señor, a invitarlos a orar y acompañarlos, a no dejarlos solos en sus dificultades, en sus necesidades, a estar siempre con ellos. Quiero compartirles este escrito. El 12 de mayo de 1232, San Germán Obispo de Constantinopla, dirigiéndose al sacerdote, dice: Oh sacerdote, ¿no es verdad que tu corazón, es el corazón de Cristo, puesto que por medio de tu corazón aparece tu intención en el corazón de Jesús, en el sacrificio y ruega y ama a su Padre? Pidamos por nuestros sacerdotes, a los cuales amamos tanto, acompañémoslos en este camino, ayudémoslos en todas sus necesidades. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. Oración final. Oh Padre eterno, por medio del Corazón de Jesús, mi vida, mi verdad y mi camino, llego a ti. Por medio de este adorable corazón, te adoro por todos los hombres que no te adoran, te amo por todos los que no te aman, te conozco por todos los que, voluntariamente ciegos, no quieren conocerte.
Te ofrezco todas las almas redimidas con la preciosa sangre de tu divino Hijo y te pido humildemente la conversión de todas las demás almas por el mismo corazón. Sagrado Corazón de Jesús, digno de la adoración de los hombres y de los ángeles, oh Corazón inefable y verdaderamente amable, digno de ser adorado con infinitas alabanzas, por ser fuente de todos los bienes, por ser origen de todas las virtudes, por ser el objeto en quien más se agrada toda la Santísima Trinidad entre las criaturas. Oh Corazón dulcísimo de Jesús, yo profundamente te adoro con mi pobre corazón, yo te alabo, yo te ofrezco las alabanzas de los más amantes serafines y de toda tu corte celestial y todas las que te pueden dar el corazón de tu Madre Santísima. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. Inmaculado Corazón de María, sé la salvación del alma mía. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Están todos cordialmente invitados para continuar con la novena. Los esperamos mañana en el sexto día. Cordialmente invitados.